Muy buenos días, estamos en un programa más de Formación en Acción, un programa que traemos los CECATI de la Ciudad de México para todos ustedes aquí en la ciudad y también en la República Mexicana, bueno, hasta fuera de la República, en el mundo nos pueden escuchar a través de YouTube, por supuesto. Hoy tenemos un programa especial aquí en DGEST TV. Yo todos los programas digo que son especiales porque sí lo son. Ya saben que traemos profesores de nuestras distintas especialidades para que ellos nos platiquen de nuestros cursos en vivo a todo color y qué mejor manera de invitarlos a que se inscriban a CECATI, a Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, que conociendo a sus profesores, porque todo profesor es un apasionado de su quehacer. Así es de que hoy no es la excepción y nos acompaña el profesor Carlos Martínez Martínez. Bienvenido, profesor. El profesor es del CECATI número 162, que está aquí en la Ciudad de México. Cuéntanos en dónde se localiza el CECATI 162. Bueno, el CECATI 162 se localiza aquí en Santa María la Ribera, en la calle de Naranjo número 110. Es muy fácil llegar a él. Tenemos el acceso del Metro San Cosme, sale uno del Metro San Cosme exactamente sobre la calle de Naranjo, camina uno dirección al eje 1 norte y pasando el eje 1 norte a 2-3 casillas encuentra el CECATI. O también llegando hasta el Metro Buenavista, caminando sobre el eje 1 norte, en sentido contrario, como si fuéramos al circuito interior, son aproximadamente unas 5 o 6 cuadras y se encuentra ahí la calle de Naranjo y está ahí luego el CECATI 162, perfectamente ubicado en Santa María la Ribera. ¿Qué colonia es esta? Sí, Santa María la Ribera. Santa María la Ribera. Aquí en la delegación Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc, perfectamente ubicado. Hay CECATIs muy bien ubicados, hay otros que estamos, como nosotros del 127, en zonas en donde se encuentra la población de escasos recursos, digamos, que a la cual podemos apoyar con nuestra capacitación, y son CECATIs un poquito más escondiditos, pero bueno, hay de todas las opciones. El chiste es que ustedes se interesen en inscribirse a CECATI, no solamente para alumnos de escuelas secundarias técnicas que ya vienen egresando, porque aceptamos a alumnos mayores de 15 años que sepan leer y escribir, sino también profesores. Platicábamos hace un momento de lo importante que es que aquellos que ya conocen un oficio, una especialidad, empiecen a actualizarse, a perfeccionar sus conocimientos, y qué mejor espacio que centros de capacitación. Muy bien, profesor, usted imparte la especialidad de alimentos y bebidas. Así se llama la especialidad, alimentos y bebidas. ¿Y cuáles cursos componen esta especialidad? Bueno, le platico rápidamente. La especialidad de alimentos y bebidas son 8 módulos los que hay que cubrir para poder terminar la especialidad. Cada módulo tiene diferentes horas. Empezamos por el de alimentos. El de alimentos es el curso un poco más largo, son 360 horas. Pues en este curso se le trata de enseñar a los chicos técnicas básicas culinarias, términos culinarios básicos, cortes, sistemas de cocción, cómo preparar desde un fondo, una salsa. Nosotros le llamamos fondos y salsas a la base de la gastronomía. A partir de que ellos sepan dominar un fondo y una buena salsa, pues ellos pueden elaborar muchos platillos. Claro, ¿sí? Claro. El curso, pues normalmente tratamos de que son 80% lo que son prácticos, 20% teóricos. Dentro de la práctica, bueno, nuestros recetarios se basan en cocina mexicana, tratamos de ver cocina francesa, cocina italiana, cocina española. Les damos algo de cosas más, de repostería, por ejemplo, para Día de Muertos, un pequeño pan de muerto, rosca de reyes. Eso es así como que a grandes rasgos. Luego seguimos con el curso de preparación de bebidas. El de preparación de bebidas, pues es un curso donde consta de 200 horas. En este curso lo mismo, se les enseña a los chicos a diferenciar los tipos de aguardientes. Normalmente uno escucha la palabra aguardiente y luego se le viene una bebida alcohólica muy fuerte, cuando no. ¿Sí? Aguardiente es la definición que se le tiene que dar, por ejemplo, al vodka, al tequila, al ron, ¿sí?, al ginebra. Esos son los aguardientes. Entonces, a esa diferencia se les enseña a los chicos en el curso de bebidas. Se les enseña cómo se destila, cómo se prepara el vodka, sus orígenes, todo esto. ¿Para qué? Para que con ellos, al futuro, ellos también puedan crear sus propios experimentos de bebidas. No nada más se queden con lo que uno les enseña, ¿no? Tú les enseñas a hacer margaritas, pero pues, ellos conociendo qué lleva la margarita, los orígenes de los aguardientes, pues ellos pueden crear nuevas margaritas, nuevas tendencias, ¿sí? De hecho, la margarita nació así, ¿no? Como un experimento, una propuesta, toda bebida, yo creo que... De hecho, toda bebida, incluso hay experimentación. Incluso no nada más en bebidas, en alimentos, también los grandes alimentos o grandes preparaciones se dan a veces por errores, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la pasta hojaldre. La pasta hojaldre fue un error culinario, ¿sí? Eso fue un error donde al cocinero se le pide que haga un pan, se le olvida ponerle la mantequilla, entonces lo único que hace es tratar de acremar la mantequilla, ponérsela por encima, y bueno, y de ahí nace lo que es hoy conocemos como la pasta hojaldre, ¿sí? Pero ¿cómo se logra todo esto? Bueno, pues a través de que ellos tengan los conocimientos básicos, las técnicas, que es lo que nosotros les damos. También les enseñamos en el curso de bebidas a distinguir lo que es aguardiente, lo que son los licores, qué componentes tiene un cóctel, porque bueno, como yo les comentaba o se les comenta a los chicos, tú llegas y te preparas una margarita, pero no sabes qué función tiene el hielo, no sabes qué función tiene el limón, que la sal, que el tequila. Entonces todo eso se les enseña a los chicos, qué función tiene cada cosa dentro del mismo trago. A mí me impresionó esto porque fui a un evento en Guadalajara, donde estaban preparando margaritas, y en realidad me impresionó cómo es una cuestión química totalmente, y llevaban incluso sus probetas, ¿se llaman? Sí, probetas. Eran unas medidas muy, muy precisas de cada una de las sustancias que componen una margarita. Esto me llamó mucho la atención, y son cosas pues que en realidad las aprendes justamente con una buena capacitación, como en CECATI. Muy bien, íbamos en las margaritas. Por ejemplo, bueno, eso es en el curso de bebidas, ¿sí? Que le puedo repetir, se les enseña todas las técnicas para que también ellos posteriormente puedan crear. De hecho, se les enseña lo que es la palabra, la diferencia entre un barman, un bartender y un mixólogo. Se supone que, bueno, el barman es el que se encarga de estar sirviendo las bebidas sobre la barra. Son los que vemos ahí en la barra preparando bebidas y haciendo flair, que el flair es lo que está moviendo las coctelerías y las avientan y juegan. Esos son los barman. El bartender pues, es el ayudante del bar, es el que está ayudándole a poner que los hielos, a surtir refrescos y todo. Y el mixólogo es aquel que se encarga de crear nuevas bebidas, ¿sí? Esos son los mixólogos. Ya ellos decidirán en su momento, terminando la capacitación, si quieren ser barman o quieren llegar a ser unos grandes mixólogos, ¿sí? Esa es la idea. Luego tenemos lo que es el servicio. Pero ahí es donde está el barista. ¿El barista qué es el también, barista? Bueno, el barista también es aquel que conoce y sabe preparar todo tipo de café. Ah, el barista es de café. El barista es de café. Es que suena a bar, profe. Ah, ya, sí, no. Bueno, dentro de lo que es preparación bueno, no de cócteles, sino dentro de la rama de la coctelería, podemos decir que está lo que es también lo ven, el barista, claro que sí, se les enseña técnicas básicas. Ajá, ¿sí? Muy bien. Posteriormente tenemos el curso de que es del servicio a comensales. El de servicio a comensales ya va un poquito más enfocado a lo que es el servicio en un restaurante, a mesero o a vendedor, ¿sí? Se les enseña los tipos de servicio que hay, el francés, el americano, el inglés, el ruso, un servicio de banquete. Se les enseña cómo se deben montar las mesas, cómo se debe de colocar o distribuir las mesas dentro de un salón, dar una atención al cliente perfectamente bien, que el cliente se vaya satisfecho de haber consumido en ese lugar. Esa es la idea de enseñarles el servicio a comensales, el servicio a todo tipo de personas que vienen. Y ese curso nos dura 200 horas también. También tenemos el curso de panadería, ahora ya es pastelería y dulces finos. Sí. En este curso de pastelería y dulces finos, ¿qué es lo que se pretende o qué es lo que se enseña? Este también es un curso algo largo, son 280 horas o 300 me parece, creo que acaban de modificar la oferta, entonces están de 280 a 300 horas, y se les enseña aquí a decorar pasteles, se les enseña más que nada, por ejemplo, a hacer un fondant, que es las nuevas tendencias que ahora tenemos, el fondant, los pasteles esos que uno ve de figuritas y todo eso. Hermosísimo. Este es el fondant. Se les enseña a hacer fondant, se les enseña a hacer glacé, se les enseña a hacer todo tipo de decoración para pastillajes, ¿sí? Eso es lo que se les enseña en el curso de preparación de dulces finos, pastelería y dulces finos. ¡Qué maravilla! También tenemos también el curso de control de costos de alimentos y bebidas. Este es un curso de 200 horas, es un poquito teórico, este sí es más teórico, ya que aquí a los chicos se les enseña a cómo invertir y cómo recuperar su dinero, y a no tener que invertir de más para poder generar mayores ganancias, ¿sí? Se les enseña a costear una receta, o sea, a partir de que tú compras tu producto, tienes que saber cuánto te costó tu producto, cuánto te sale cada pieza de tu producto, ¿sí? Y en cuánto vas a dar cada pieza. Y con eso supone que tú debes de tener tu ganancia, más aparte tienes que recuperar tu inversión de gas, de luz. En el caso, por ejemplo, la capacitación se supone que se da para también el autoempleo, pues para que las personas sepan cuánto tienen que pagar de luz, cuánto van a pagar de renta. Todo eso tiene que salir de nuestras ventas. Ese es el propósito del curso de control de costos de alimentos y bebidas. Posteriormente seguimos con el de manejo higiénico de alimentos y bebidas. Este también es un curso muy importante, aunque es el más corto de todos, son 60 horas, son 15 días, pero se les enseña el manejo y la manipulación higiénica de los alimentos. Sobre todo es muy importante que los chicos, los alumnos entiendan que nosotros somos manipuladores de alimentos y lo tenemos que hacer con mucha higiene, con mucha seguridad, puesto que en nuestras manos está la vida a veces de los comensales, ¿no? Claro. Uno dice, bueno, ¿por qué la vida? Porque está en juego su salud, ¿sí? Si tú a un cliente le das algún producto mal o lo manipulases de mal manera, ¿sí? Pues corre el riesgo hasta llegar a la muerte, ¿no? Entonces, sí es muy importante que los alumnos y que se preparen y sepan manipular higiénicamente todos nuestros alimentos, ¿no? Entonces, se les enseña cómo manipularlos, se les enseña cómo también ellos revisar que el alimento venga en buen estado para no tener que recibir alimentos descompuestos o echados a perder, o por ejemplo simplemente incluso hasta en nuestra casa, ¿no? ¿Cuántas veces no vamos a los centros comerciales y encontramos latitas abolladas? Sí. Y bueno, a lo mejor muchos no le dan la importancia, ¿no? Pero el comprar una lata abollada también ponemos en riesgo nuestra propia salud, claro, ¿sí? Sí. Por el efecto que causa. En el momento de que una lata se abolla, genera todas las partículas que tiene adentro la misma lata, se desprende. Entonces, el contacto con el líquido produce cierta reacción química, que reacción que nosotros cuando abrimos esa lata abollada, pues no lo comemos y nos hace daño, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles se les enseña a los chicos en el de manejo higiénico. Después tenemos el de servicio del vino, ¿sí? En este curso de servicio del vino es un curso que apenas hace dos ciclos escolares se implementó como oferta educativa, puesto que, bueno, queremos que nuestro país también ya sea un principal consumidor de vino, para que porque, bueno, nosotros, nuestra tendencia no es estar tomando demasiado vino. Normalmente tomamos lo que es mucho refresco, ¿no? Entonces, ahora queremos que el vino sea también parte de nuestra cultura. Entonces, ¿qué se les enseña aquí a los chicos? A distinguir una botella, a saber qué tipo de vino podemos ofrecerle a un comensal. Por ejemplo, si yo voy a comer un corte de carne, un ribeye o un tibón, ¿con qué vino puedo acompañar ese tipo de corte, ¿no? Si yo voy a comer un pescado, ¿con qué tipo de vino también lo puedo consumir? Antes se decía que, bueno, las carnes rojas con vinos tintos y los pescados con vino blanco. Ahora en la actualidad ya tampoco es así. Ya podemos jugar, ya podemos comer un buen pescado con un buen vino tinto, ¿sí? Partiendo de cómo, de nosotros conocer qué tipos de uva, el tipo de región donde viene el vino, entonces todo eso que se les enseña a los chicos para que puedan ellos ofertar un buen vino, o incluso en su propia casa también consumir un buen vino, digo, a partir de que dice, bueno, hoy tengo una fiesta importante, me quiero lucir con mis invitados, bueno, pues voy a servir un buen vino. En este tema me parece importante comentarles a los chicos y chicas de escuelas secundarias técnicas cómo el vino y la bebida era como un complemento del alimento, era una parte de la degustación, era la elegancia inclusive, ¿no? Como, pues, yo creo que es parte de la enseñanza también el ver al aguardiente, llamémosle a todas las bebidas, como una forma de lo exquisito. De pronto hemos hecho de la bebida algo hasta vulgar, no sé si podría llamarse vulgar, porque ya es una bebida para ponerse embriagado, ¿no? No, yo creo que cuando uno entra a capacitarse es justamente aprender la importancia de la moderación en la bebida, porque no es una cuestión ni de moral, es una cuestión de respeto como a tu cuerpo, a tu salud, a tu equilibrio, al disfrute de la vida, ¿no? Así es. Sí, de hecho, eso es lo que se les explica a los chicos, ¿no? Bueno, vas a venir a estudiar bebidas, sí, pero no vienes aquí a emborracharte ni vienes a tomar, ¿cómo decir?, de la manera más barata. No, aquí lo que te enseñamos es, como usted lo acaba de decir, a respetar, a que sepas a respetar tanto un buen vino, a como sepas respetar también un buen trago. Disfrútalo, saboréalo, ¿sí? No nada más lo prepares, sino hay que saber disfrutarlo, saber a complementar junto con un buen alimento, con una buena botanita, ¿sí? Para que todo sepa y todo esté en perfecta armonía, sin llegar a los excesos, ¿sí? Claro. Eso es lo que también se les llega a enseñar. Y bueno, también en rama, por así decirlo, del resguardo del vino, tenemos el siguiente curso, que es también uno que se llama resguardo del vino, que es casi a la par. Aquí en del resguardo del vino, pues se les enseña a los chicos cómo también poder hacer su propia cava, una cava donde podemos guardar nuestros vinos, podemos comprar un buen vino y tenerlos ahí de reserva para en algunas ocasiones especiales. ¿Cómo se le llama a la persona que le encanta esto de tener su cava, su temperatura ideal? Okay. Las personas que conocen y saben de vinos, sí, se le llaman sommelier. Ellos son los sommelier, claro. Son las personas que se dedican a eso. E incluso su carrera, la carrera ya como tal, se llama etnología. Ese es el nombre correcto de la licenciatura, es etnólogos. Son los etnólogos. ¿Existe como licenciatura? Existe como licenciatura, exactamente. ¿Sí? Entonces, aquí, como podemos repetir, se le da las bases, los principios básicos de todo lo que es el vino. Cómo resguardarlo, ¿sí? Porque un vino, sobre todo un vino, siempre yo en lo personal tomo vino a veces, y yo siempre he dicho que un vino tiene vida. Así es. Y sí, entonces un vino hay que saberlo respetar, tiene vida, no lo podemos ir por... Si lo compro, no lo puedo llevar ahí todos angoloteándolo, no lo puedo llegar a parar así sobre un anaquel donde lo voy a tomar una semana después, no. El vino tiene un proceso para poderlo resguardar, para poderlo transportar. Entonces, todo eso se les enseña en el curso de resguardo del vino, ¿sí? Posteriormente tenemos el otro curso, que es el de, ya llevamos creo que es alimentos, ya llevamos bebidas, control de costos, panadería, servicio del vino, resguardo del vino. Sí, pastelería y dulces. Sí, no, sí. Son muchísimos cursos, qué impresión. Sí, son 8 módulos. De hecho, sí, de hecho estamos hablando de que, bueno, si los chicos quieren terminar la especialidad, ajá, por el tipo de horarios, normalmente en un ciclo escolar nos da tiempo de tomar 4 módulos, ¿sí? Entonces hablando de que en 2 ciclos escolares los chicos terminan ya una especialidad. Y bastante preparados, claro, como técnicos en alimentos y bebidas, es lo que salen los chicos. Muy bien, vino la chica, ay, me olvidé de su CECATI, pero vino a hacernos lo que es escultura en fruta. En fruta. Ajá. ¿Esa de qué curso forma parte? ¿De qué? Mire, bueno, esos son otro tipo de cursos que tenemos, cursos de extensión, que son cursos complementarios a nuestros cursos CBC. Los cursos CBC son basados en competencias nacional, que son los cursos que nos permiten llegar a obtener nuestra especialidad. Pero normalmente también nosotros ofertamos cursos, ¿sí?, que sean afines o complementarios a, por ejemplo, lo que usted me dice, el de arte mukimono, así se llama. Exactamente. Arte mukimono. El arte mukimono pues puede ir complementario al curso de alimentos, sí, porque bueno, si yo voy a hacer algún, por ejemplo, un buffet, hago mis alimentos, pues puedo hacer algo de arte mukimono, colocarlo y ponerlo así que se vea bonito en nuestra mesa, ¿no? También tenemos cursos de extensión, por ejemplo, de cocina más específica, sí, cocina internacional o cocina francesa, donde nada más les vamos a enseñar pura cocina francesa o cocina española. Claro, claro. Sí, sí, hay gran oferta y somos varios los CECATI que impartimos la especialidad de alimentos y bebidas. Así es de que si el CECATI Iztacalco no está tan próximo a ustedes, busquen la página, recuerden, de Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, así ponen DGCFT y los meterá a la página en donde pueden encontrar los CECATIs que están impartiendo la especialidad y en donde se localizan sus teléfonos. No hay pierde, no solamente aquí en la ciudad, sino en toda la república. Acérquense a esta especialidad de alimentos y bebidas. Muy bien, profesor. Ahorita, ¿en qué curso se pueden inscribir los chicos de los que estás impartiendo? Bueno, yo ahorita estoy por terminar el curso de control de costos el día 28 de junio y vamos a abrir el curso de manejo higiénico de alimentos y bebidas a partir del día 1 de julio y con eso terminamos el cierre del ciclo escolar nosotros. Muy bien, y iniciando el ciclo, ya sabes que impartirás. Iniciando el ciclo escolar vamos a empezar con el de alimentos y bebidas. Alimentos. Preparación de alimentos. Perfecto. Es curso regular para poder obtener la especialidad. Muy bien, pues tienen ustedes ahorita con este programa toda la información, que es bastante amplia, de lo que contempla la especialidad de alimentos y bebidas. El profesor Carlos, de verdad, pues tiene gran experiencia ya en esta capacitación, en esta formación. Ustedes saben que ya los profesores de CECATI cotidianamente se están actualizando y además reciben diversos cursos en cuanto a la cuestión pedagógica del cómo ser unos buenos instructores. Entonces, eso lo tienen asegurado en CECATI. Ahora el profesor Carlos, este va a ser nuestro primer programa con el profesor Carlos y después vamos a tener el otro programa. No se lo pierdan porque vamos a hacer la preparación de una bebida. Así es de que, pues, pasen la voz a aquellos que estén interesados en esta temática, que su pasión es esto de la química de los alimentos, la composición de los alimentos, la preparación de los alimentos. Pueden decirles que vean este programa. Es que me quedé pensando que no solo alimentos, el programa que viene sobre bebidas. No hay alimento sin el complemento de la bebida, me imagino, ¿verdad? Sí, no le voy a comentar, ¿no? Más bien dicho, no hay bebida si no hay alimento. O sea, primero hacemos el alimento y posteriormente se elige la bebida. Perfecto. Muy bien, pues nos enfocaremos entonces en nuestro siguiente programa en el aspecto de la bebida. Mientras tanto, nos despedimos de este programa. Esto fue Formación en Acción aquí en DGEST TV, que te ve aprendiendo. Nos vemos en el siguiente programa. Saludos.